Concordia Senior Director of Strategic Engagement, Maria Paula Correa, to introduce the winner of the Concordia Excala Award. Buenos días, es un orgullo como colombiana presentar el emprendimiento ganador del concurso Concordia Excala 2017. cada año escala y concordia convocan a docenas de emprendimientos en latinoamérica para que presenten sus proyectos empresariales con especial énfasis en sus atributos de impacto social. por medio de este concurso escala y concordia han sido actores claves del ecosistema de emprendimiento en américa latina. este año el, el ganador del concurso fue la empresa colombiana construcciones sostenibles home Sell, un sistema de construcción de vivienda práctico modular ambiental y socialmente responsable. Es un orgullo tener a su fundador, Carlos Andrés González, hoy con nosotros para presentarles su emprendimiento. Gracias. Esta es una imagen muy familiar que nos encontramos día a día en cada esquina o en cada semáforo de nuestro país. Viviendas eh, personas sin techo, familias viviendo en condiciones subnormales, donde no cumplen sus necesidades básicas. Solo en Colombia, 1.500.000 personas no tienen hogar y otras 800.000 viven en condiciones subnormales. Pero esa es una realidad que no solamente nos cobija a nosotros. Venezuela, nuestro país hermano, tiene un déficit habitacional de 3 millones. Esto quiere decir que una de cada 10 personas no tienen hogar. Lo más preocupante es que el crecimiento poblacional es mucho mayor a la capacidad de fabricación de vivienda nueva. Y los gobiernos no están haciendo lo suficiente para estimular la construcción. En Latinoamérica, 80. Y en el mundo entero, 200 millones de personas viven esta misma situación, el no contar con un hogar. Soy Carlos Andrés González de Homesell una empresa colombiana que se le ha apostado a la innovación disruptiva para crear sistemas constructivos alternativos que nos permitan de alguna manera subsanar esa problemática eh, tan crucial. Somos conscientes que el no contar con una vivienda digna o el no tener un techo es sinónimo de hambre, enfermedad, fracaso escolar y exclusión social. Por eso nuestro equipo de innovación y desarrollo se ha enfocado en seguir creando sistemas alternativos que mezclen las mejores características de todos los sistemas constructivos tradicionales. Y adicional a ello, utilizamos los excedentes de las industrias de postproducción de madera y de plástico para crear un tipo de compuesto tecnológico con el cual hemos creado Homesell. Y como si fuera poco, estamos impactando en otra gran problemática, que es la ambiental. Por cada vivienda que estamos construyendo de 60 metros cuadrados o 550 eh, pies cuadrados, estamos reaprovisionando o aprovechando 2.800 libras de plástico que de otra manera estarían llegando a nuestros océanos, a nuestros rellenos sanitarios o estaría siendo incinerado. Nuestras viviendas o nuestro producto mínimo viable es como el que ustedes observan en las pantallas. Son unas viviendas de interés prioritario, como se llaman en mi país, que están enfocadas o están direccionadas hacia las personas más vulnerables pero con la gran diferencia que nuestras viviendas las entregamos totalmente terminadas. Y esto lo hacemos porque somos conscientes de que las personas que van a ser beneficiarias de, nuestros, de nuestras casas no tienen los recursos a corto plazo para poder hacer las mejoras suficientes. Pero adicional a ello, las viviendas que estamos creando son un 30% más económicas que las convencionales. Entre las características más marcadas que tenemos con HomeCell es que es un sistema muy liviano, pesa seis veces menos que las construcciones tradicionales. Ello nos permite llegar a, difícil de, a zonas de difícil acceso o que requieren transporte fluvial. Son ecológicas, no solamente porque disponemos efectivamente del plástico, sino porque estamos ahorrando 80% en el consumo del agua, estamos evitando la deforestación, estamos generando menos gases de efecto invernadero, estamos aprovechando por lo que se está satanizando el plástico, que es su longevidad, y lo estamos convirtiendo en una característica positiva en la durabilidad de nuestras viviendas. Nuestras viviendas no son soluciones temporales, tienen una vida útil que supera los 100 años. El sistema es recuperable, dado que si necesitamos desmantelarlas, o eh, los excedentes de producción o de la construcción, podemos reprocesar y volver a utilizar nuevamente para fabricar bloques. De esta manera no estamos enviando eh, estos excedentes a los rellenos sanitarios. Adicionalmente, estamos empoderando las comunidades beneficiarias de nuestro sistema para la autoconstrucción de sus viviendas. De esta manera, no estamos entregando solamente una solución de vivienda práctica y novedosa, sino que estamos generando empleo formal y bien remunerado para estas comunidades. Este es un ejemplo de una vivienda de interés prioritaria que hemos fabricado en Colombia. Son viviendas de eh, 60 metros cuadrados o 550 metros pies cuadrados totalmente terminadas con tres habitaciones, dos baños, la comedor, son unas casas muy dignas y salen por unos precios de alrededor de 14 mil dólares. Estos son otros ejemplos de vivienda. Eh, la de la parte de arriba es una vivienda de 100 metros cuadrados y no supera los 18 mil dólares totalmente terminada a costo final. Otra de las características de nuestro sistema es la versatilidad en acabados. Podemos hacer todos los acabados que nosotros denominamos de obra blanca. Son, eh, esto nos permite de que podamos hacer mejoras a las viviendas como ya lo han hecho algunos de nuestros beneficiarios y lo podemos ver en la foto superior del lado izquierdo. Entonces, no nos limita a cómo entregamos la casa. Las personas están, pueden ser incrementales en altura. Podemos hacer hasta cinco niveles con nuestro sistema. Bueno, eh, Homesell es una solución también para eh, situaciones de emergencia como las que vivimos en la Florida ahora con el tema del, del huracán Irma o el terremoto de México por su rápido ensamble. Eh, ahorita tenemos solicitudes de ampliar nuestro sistema a otros países. Hemos tenido llamados de África, de México, eh, de España, eh, de Costa Rica, de Ecuador y pues estamos trabajando en poder masificar ese sistema para generar esta solución y tener mayor impacto en muchas más comunidades vulnerables. muchas gracias. muchas gracias. enhorabuena por el galardón. thank you everyone for joining us today in this session uh, in which we are a Try to identify the principal problem, the main problem that many people uh, said um, say that uh, today we have in, in in Latin America, which is the situation in Venezuela. You can use either Spanish or English uh, during your uh, during our conversation, just to highlight this is a conversation, this is not uh, just uh, uh, individual speeches. So help me to be a good moderator. Y avoid long interventions. Um, pueden utilizar las dos lenguas, eh, hay eh, traducción simultánea. Eh, este es un debate eh, que eh, fue planificado por Concordia uh, porque coincidían en la importancia de eh, abordar una cuestión como la de situación en Venezuela, que es, eh, como muchos analistas eh, identifican, el principal problema que tiene hoy probablemente desde el punto de vista político América Latina, político, económico, social. Y el debate es posible eh, gracias a la alianza entre Concordia y el Atlantic Council, Adrian Harsh, eh, el Centro para América Latina, Adrian Harsh, a mi derecha, thank you very much for your support. Um, le voy a dar la palabra al presidente de, este, uh, de esta reunión, que además es eh, uh, miembro del grupo directivo del, del Consejo de Concordia. A mi izquierda, el expresidente de España, José María Aznar. Señor Aznar, cuando quiera. I want to begin my words to congratulate all the Concordia team for his uh, activities uh, this impressive organization and the evolution of Concordia that I know very well <laughs> It's very satisfactory and uh, I wish for Concordia the best in the in the next future as member of the of the Council of uh, leaders of, uh, of uh, Concordia. And I hope to continue to participate in the, the success history of Concordia. Uh, Nick, and Matthew, thank you very, thank you very much, and congratulations. And now, relating with Venezuela, I uh, would like to speak in briefly, clearly, and in Spanish. <laughs> and. Uh, Cuando hablamos de Venezuela, y quiero decir que deseo aprovechar esta, esta oportunidad para decir claramente lo que pienso en relación con Venezuela, individualmente y también en mis responsabilidades como ex presidente del Gobierno de España, como presidente de la Fundación FAES y también como miembro del grupo de expresidentes que integran la iniciativa IDEA, Iniciativa Democrática para España y las Américas, que… Publicaremos un documento al término de esta reunión, eh, avalado por los expresidentes que estamos aquí, Laura Chinchilla, eh, Tuto Quiroga, eh, Luis Alberto Lacalle. También eh, ayer tuve la oportunidad de estar reunidos con eh, Álvaro Uribe, eh, yo mismo, y haremos partícipes a los demás miembros que forman la iniciativa, hasta 30 expresidentes. Yo quiero decir que la situación de Venezuela hoy se puede describir de distintas formas. La situación es una situación azotada por, unas, por un crimen rampante y creciente, hasta el punto que organizaciones criminales han agarrado y han tomado una parte muy importante del Estado venezolano. Segundo, la destrucción institucional es total Venezuela, lo cual es un problema muy grave. Tercero, la situación de caos económico que tiene su máxima expresión en una crisis humanitaria, y que tiene su máxima expresión en la dificultad de encontrar alimentos, de encontrar medicinas, de que realmente la economía no funciona, de que realmente existe una inflación de más del 700%, que las reservas prácticamente monetarias están agotadas, que existe una situación riesgo de default, y que todos los fenómenos relativos con el contrabando y con la economía ilegal se están haciendo dueños cada vez más eh, del país en circunstancias verdaderamente eh, tremendas. El crecimiento de la violencia, todo eso forma parte del paisaje social, económico, vital de los venezolanos hoy, ante lo cual ni, no se puede en la comunidad internacional seguir ausente, ni puede la comunidad internacional, en mi opinión, dejar eh, de actuar. Lo segundo que quiero es... Recordar a las víctimas de la lucha por la libertad en Venezuela. Sobre todo hemos visto un pueblo venezolano extraordinario que ha tomado las calles, que ha salido a las calles con un entusiasmo, con una perseverancia y con la ilusión de que las cosas podían cambiar. El que ese entusiasmo, el que ese compromiso pueda decaer. Bien por agotamiento, bien por falta de apoyo, es algo que yo creo que al menos muchos de los que estamos aquí no deberíamos permitir. Primer reconocimiento a las víctimas que han sido asesinadas por la brutalidad y por la crueldad del régimen. Y toda mi admiración para todos los luchadores por la libertad eh, venezolana, dentro y fuera. Hay aquí algunos que han salido recientemente y a los cuales yo les quiero dar testimonio de mi, de mi admiración, de mi respeto de mi gratitud y, y, y de mi, nuestro compromiso de apoyo, eh, claramente, eh, como ha sido en el pasado, es ahora y será en el futuro. ¿no? Es evidente que en Venezuela se ha vivido lo que podemos denominar claramente un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado, con la constitución de la Asamblea Constituyente y la eliminación de todos los poderes democráticamente elegidos por el pueblo venezolano en torno a la Asamblea Nacional que ha sido naturalmente desposeída de sus poderes, eh, destituida y vejada. La Asamblea Constituyente constituye evidentemente un golpe de Estado que no está siendo reconocida desde el punto de vista internacional, pero que tiene una presencia real en este momento en la vida venezolana y que naturalmente hay que conjurar cualquier tipo de consolidación posible de la Asamblea Constituyente. A la hora, desde el punto de vista de analizar la situación venezolana, los que vivíamos fuera de Venezuela y estábamos apoyando las libertades y la democracia venezolana, nos hemos encontrado con dos co cuestiones fundamentales. Uno es la unidad de la oposición venezolana y, en segundo lugar, es el compromiso de la comunidad internacional. Las dos cosas, de alguna manera, Tenían que ir paralelas, se iban paralelas, aunque las dos cosas no han funcionado al mismo tiempo. Yo quiero decir que desde mi punto de vista, tratándose de la Asamblea Constituyente y en relación con las negociaciones que se están celebrando y se celebran en este momento en la República Dominicana, auspiciadas por los mismos que han auspiciado todas las negociaciones celebradas en Venezuela durante los últimos años cuyo resultado ha sido siempre el mismo, y es mayor consolidación del régimen de Maduro, mayor toma del poder por parte de los elementos más indeseables del régimen y multiplicación geométrica del número de presos en las cárceles. Si en el año 2014 había 30 presos en las cárceles venezolanas, hoy hay más de 600 presos en las cárceles venezolanas. Esas son las consecuencias de un proceso de negociación que ha intentado dividir a la oposición, que ha intentado deslegitimar a la oposición y que ha intentado solamente la consolidación del régimen de Maduro. Yo, por lo tanto, desde mi posición, tengo que decir que rechazo totalmente la negociación que se está produciendo ahora en la República Dominicana, la considero contraproducente, la considero un engaño y la considero simplemente un intento de consolidar al régimen de Maduro. Y tengo que hacer un llamamiento a la responsabilidad de aquellos que participan allí, participan en esa, en esa negociación. Porque en mi opinión es incompatible, mirando a la comunidad internacional desde el punto de vista de la oposición venezolana, en mi opinión es incompatible defender la legitimidad de la Asamblea Nacional destituida, defender los principios del 16 de julio que triunfaron con, por, votados por 7 millones o 8 millones de personas y al mismo tiempo participar en unas elecciones regionales que están organizadas por el régimen y garantizadas por la Asamblea Constituyente. Eso significa reconocer, en mi opinión, la legitimidad del régimen y reconocer los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un error grave que, en mi opinión, yo desearía que una parte de la oposición venezolana no tomara, porque tendría, yo creo que, unas consecuencias muy negativas en la evolución de las circunstancias actuales en el país. Quiero decir que me parece extraordinariamente positivo lo que sigue haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y en este momento todas las iniciativas que está tomando, todas las ideas que ya tomaron y que fueron neutralizadas por los negociadores y todas las iniciativas que está tomando ahora en favor. En, en, en relación con los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Venezuela, deben ser apoyadas y deben ser sostenidas por todos. Eso es muy importante. Y espero también que en la voluntad de los negociadores en la República Dominicana no esté también el neutralizar esta esta iniciativa del Secretario General de la OEA, Almagro. Yo creo que el intento de esas negociaciones es simplemente dividir a la oposición que sería lo peor que pudiera ocurrir y debilitar una comunidad internacional que se sentirá sorprendida si la oposición venezolana se divide. Y por lo tanto yo pido que eso se tenga en cuenta de una manera muy especial. Creo que la reacción de la Administración de los Estados Unidos en relación con el sistema financiero venezolano, en relación con las cuestiones relativas con la compra de bonos, con la deuda, etcétera, etcétera, ha sido una decisión acertada. Yo espero y deseo que la administración del presidente Trump continúe por esa vía. Y naturalmente el que el régimen no tenga acceso a los mercados financieros internacionales es un punto, de, desde el punto de vista de las sanciones, es una decisión inteligente, es una decisión positiva, en la cual, en mi opinión, los Estados Unidos no deben quedar solos, sino que deben estar acompañados. Y especialmente miro en este momento y pienso en este momento en la Unión Europea. La Unión Europea tiene la responsabilidad, en mi opinión, de acordar medidas en el mismo sentido que los Estados Unidos desde el punto de vista de lo que significa presión financiera sobre el régimen de Maduro. Y dentro de la Unión Europea quiero decir que si alguien tiene una responsabilidad especial, de liderar la iniciativa de problemas, ese es España y ese es el Gobierno español. El Gobierno español debe presentar en España y en la Unión Europea una iniciativa de baterías una batería de iniciativas perdón, por la cual la Unión Europea y España participen y acuerden con los Estados Unidos medidas esenciales desde el punto de vista financiero en relación con la situación de Venezuela. Teniendo en cuenta, además, que ese será un mensaje muy importante para aquellos que pretenden todavía el sostenimiento del régimen, como es el caso de China o como es el caso de Rusia. Pero, evidentemente, la unión, como ha pasado tantas veces, de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la coalición de países americanos en torno, unidos a la Declaración de Lima, me parece eh, realmente importante. No quiero dejar de referirme a otros varios aspectos de, de, la, de la situación con Venezuela. Hace mucho tiempo yo vengo diciendo que no es razonable, en mi opinión, encarar la situación de Venezuela y tratar la situación de Venezuela sin hablar de la situación de Cuba. Habrá otras personas aquí que probablemente tengan que, 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 la oportunidad de hablar sobre estas cuestiones. Cuba tiene, ha tenido una inmensa responsabilidad histórica en muchas cuestiones de Venezuela, para empezar con el intento de invadir el país por dos veces, tiene una intervención decisiva en el actual régimen eh, venezolano y es realmente incomprensible que desde el punto de vista del tratamiento de la crisis venezolana no sea y no entre en el mismo paquete el tratamiento de la crisis cubana, que dicho sea de paso, no ha producido en las iniciativas Cuya voluntad, buena voluntad, no voy a juzgar en este momento, de la administración Obama, en mi opinión, ningún resultado. Y en tercer lugar, quiero decir que la evolución de Venezuela será muy importante para el, la región, para Latinoamérica en su conjunto. Y pienso muy especialmente en este momento en nuestros amigos colombianos. Y quiero decir claramente que, en mi opinión, teniendo en cuenta la relación del régimen Maduro con las FARC, con los helenos, con el narcotráfico, Teniendo en cuenta los, sus elementos armados, que son los militares, la Guardia Nacional Bolivariana, cualquier consolidación del régimen de Maduro es un grave riesgo, en mi opinión, para la democracia colombiana. Y eso se debe también mmm, tener bien presente, porque al final yo creo que la evolución de estas, todas estas circunstancias, unida a la criminalidad y al narcotráfico y a las conexiones con el terrorismo, afecta directamente al interés nacional de los Estados Unidos, afecta directamente al interés nacional de los países latinoamericanos y afecta también al interés nacional de los países europeos. Muchas gracias, señor moderador. Y yo, por mi parte, como, como chairman de esta mesa, pues doy mi intervención por terminada. Eh, espero haber sido de alguna utilidad y espero haber hablado claro que es eh, lo que a mí me gusta siempre. Muchas gracias. Muchos puntos eh, pone sobre la mesa el presidente Aznar para nuestro debate. En este punto quiero saludar en vía Skype, si la tecnología nos lo permite, a Lilian Tintori, uh, sobre su presentación, eh, esposa de Leopoldo López, pero fundamentalmente activista por los derechos humanos en, en Venezuela. Lilian, te estamos viendo, te escuchamos. Lilian, gracias por acompañarnos en esta mañana. No puedo eh, darte la palabra sin preguntarte, eh, tras el agradecimiento, sobre los mensajes que ayer nos hacías llegar a nosotros y a través de, de la cuenta de Twitter de, de Leopoldo López, a la comunidad internacional, tomando el riesgo de intervenir, de hablar en esa situación eh, de casa por cárcel en el que reclamaba Leopoldo conversaciones sin manipulación, con transparencia y con respeto, y eh, defendiendo unos acuerdos que si se llegan a dar tienen que pasar por el referéndum. ¿Por qué tomar ese riesgo, Lilian? Gracias. Muchísimas gracias, gracias, Concordia. Eh, estamos acostumbrados a denunciar lo que estamos viviendo en Venezuela, estamos acostumbrados a reclamar... Pero hoy este espacio de concordia nos hace pensar en soluciones inmediatas. Gracias, presidente Aznar, que ha sido una guía en nuestra lucha. Sus palabras lo dicen todo. Puedo repetir exactamente las mismas palabras y me va a hacer mi intervención más corta, porque básicamente mi resumen era el que dijo el presidente Aznar. Conocen la situación de Venezuela. Vivimos una dictadura. En este momento yo tendría que estar ahí sentada con ustedes de cerca y no puedo. Me niegan salir de mi país. Me quitaron el pasaporte para no cumplir con mi agenda internacional. Tenía un encuentro con el presidente Macron en Francia, un encuentro con el presidente de España, Mariano Rajoy, un encuentro con la primera ministra May en el Reino Unido y un encuentro con la canciller Merkel en Alemania y no me dejaron salir. Pero si no nos dejan meternos por la puerta, nos meteremos por la ventana, porque esta lucha no se acaba. Presidente Aznar, la ilusión y la esperanza no se nos acaba. Seguimos luchando todos los días por rescatar nuestra libertad y nuestra democracia. Y lo que estamos haciendo en este momento es seguir denunciando con fuerza que en Venezuela hay una dictadura, hay una crisis humanitaria enorme, que puedo darles cifras a todos los que nos escuchan y se conectan vía redes sociales en el mundo, las cifras son alarmantes. Tenemos 85% de escasez de medicamentos en Venezuela, 75% de la población ha sufrido pérdida de peso de 9 kilos, 54% de la infancia está en desnutrición y las imágenes que vemos todos los días en nuestro país es gente, familias, niños, jóvenes comiendo de la basura. Comiendo de la basura, un país que tiene todas las oportunidades y es un país en potencia, porque somos un país rico para generar empleo, para generar bienestar, para generar paz, para generar pues, un, un país como soñamos todos los venezolanos. Y repito, esa ilusión y esa esperanza es lo que nos mantiene firmes. A todos los venezolanos donde estamos, ahí en ese panel hay venezolanos que están en el exilio. Está ahí sentado Lester Toledo. Está ahí sentado Davies Molansky, alcalde de uno de los municipios más importantes de Venezuela. Venezuela está en el mundo, está regada en el mundo y vamos a rescatar nuestra democracia. En Venezuela en este momento, el primer síntoma para decir que Venezuela vive una dictadura es que hay presos políticos. Hay 566 presos políticos. No solamente están presos, los torturan. Hay tortura en las cárceles venezolanas. Uno de esos presos es Leopoldo López. Muchos de ustedes conocen de su caso. Sigue preso injustamente hace tres años y medio. Estuvo en una cárcel militar donde le dieron tratos crueles e inhumanos. Hoy está en una medida de casa por cárcel y por eso Leopoldo desmiente como desmiente que él no ha salido a ninguna reunión. Estamos claros, como dijo el presidente Aznar, que en Venezuela no creemos en ningún diálogo con un régimen que es dictadura. ¿Cómo vamos a creer? Si ya han intentado dos diálogos y cada día estamos peor, hay más presos, hay más persecución, hay más amenaza, hay más tortura. Ahora también estamos claros que nosotros vamos a estar en todos los escenarios. Que vamos a estar en todos los terrenos de lucha, en la lucha en la calle, en la lucha institucional defendiendo a la Asamblea Nacional la única legítima, la que se votó en el año 2015, no la Asamblea Constituyente que es ilegal es Ilegal, fue un fraude y así lo reconoció la Gran Declaración de Lima, a quien apoyamos constantemente porque es una declaración contundente, lo mejor que hemos tenido desde la comunidad internacional en esta lucha larga. Para concluir y ser breve, porque quiero escucharlos y, y nutrirme de sus ideas y de, y de sus experiencias, que son las que tenemos que oír y son las que nos han llenado de resistencia, el presidente Lacalle, el presidente Aznar tantos presidentes amigos que están ahí luchando con nosotros día a día. Conclusión. Primero, Venezuela necesita urgente una solución inmediata. El hambre no puede esperar. Las torturas, los presos políticos que en este momento están en huelga de hambre, como el diputado de la Asamblea Nacional Gilbert Caro, que no solamente está en huelga, sino se coció los labios, no puede esperar más. En segundo lugar, esa solución inmediata pasa por garantías, por transparencia y porque la comunidad internacional tiene que estar presente en cualquier negociación que se esté iniciando en Venezuela. Y es ahí donde entran países como México y Chile, que son países que van a apoyar el lado de la oposición, un lado de los venezolanos. También otros países acompañarán el lado del régimen. Ahora, yo quiero que todos ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando. Porque la oposición está firme. Y ahí voy con el segundo punto. La unidad. La unidad no se pierde. La unidad se fortalece todos los días. Todos los partidos democráticos, la unidad democrática, la MUD, están fuertes en esta lucha. Están representando cada voz de Venezuela. Y ahí puedo hablar por el partido donde está Leopoldo López, que es Voluntad Popular el partido más perseguido de toda la oposición venezolana, que hoy está dispuesto a alcanzar, a ir más allá, de la mano con la comunidad internacional, para lograr en una negociación soluciones inmediatas, porque no podemos esperar más. Con unidad fuerte, con unidad firme, sin divisiones, porque eso es lo que hacen los regímenes totalitarios. Tratan de dividir las fuerzas, de perseguir para debilitar. A nosotros no nos van a debilitar más. Hemos aprendido en esta lucha. Y la unidad se mantiene firme. Y como tercer punto, hacerle un llamado una vez más a la comunidad internacional. La OEA, la ONU, el sistema interamericano que nos, que nos, que nos une a todos nosotros, el Papa Francisco, el Vaticano. Ellos saben que está pasando desde el año 2014, cuando Leopoldo denunció la crisis humanitaria y denunció un régimen antidemocrático, corrupto, ineficiente. Nosotros fuimos a todas estas instancias a denunciarlo y muchos no nos creían, muchos no nos creían que estábamos en dictadura. Hoy el mundo dice, Venezuela vive una dictadura. Yo les pido una vez más, las iniciativas de la OEA son increíbles y van a seguir. El secretario general Luis Almagro ha sido frontal en la lucha por la democracia venezolana porque es un compromiso, es un compromiso fundamental luchar. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha violado cada uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro perdió todo el apoyo y respaldo popular. El 90% del país rechaza a Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Porque lo que pasa en Venezuela replica en toda la región, impacta a Colombia, impacta a Brasil, impacta a muchos países del mundo. A la OEA, a la ONU, al Sistema Interamericano, al Vaticano, al Papa Francisco, a cada uno de ustedes les pido. Quédense muy cerca de nosotros, de Venezuela. Acompáñenos en este proceso en el que estamos, que muchos están de acuerdo y otros no. Pero nosotros no paramos de buscar la solución a los problemas de los venezolanos y daremos la cara siempre explicando día a día lo que está ocurriendo para realmente salir de esta dictadura y rescatar nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias, Lilian, por eh, tus palabras. Lilian, querría una puntualización respecto de las palabras, no sé si eh, nos sigue escuchando o no, sí. Eh, el presidente Aznar decía que no hay que ir a elecciones. ¿Eres de la misma opinión? ¿La oposición no tiene que ir a esas elecciones? Te doy la opinión que hay en mi casa, que es la opinión de mi esposo Leopoldo López y de su partido Voluntad Popular. La solución en Venezuela pasa por un cambio de régimen, por un cambio de gobierno, por un cambio de presidente. Por eso hemos pedido elecciones generales, elecciones de alcalde, de gobernadores y de presidente. A nosotros nos han quitado el derecho al voto. Nosotros propusimos un revocatorio y nos lo negaron. Las elecciones eran el año pasado, las regionales y las aplazaron. Es decir, nos han quitado hasta el derecho de expresarnos con el voto. Nosotros sí pensamos que la solución es pacífica, democrática y electoral. Y por eso estamos trabajando y luchando y presionando. Y le pedimos a todos los países que sigan presionando para que ponga un cronograma electoral en Venezuela. El venezolano quiere votar, el venezolano quiere votar en paz. Y así lo expresaron el pasado 16 de julio, con esa consulta popular que organizamos y que fue un éxito, donde obtuvimos más de 7 millones de votos estamos seguros que podemos lograr ese cambio de forma electoral. Otra vía es violencia, otra vía es un golpe, otra vía es, es, es algo en, en el que no creemos. Primero, porque no creemos en la violencia. La violencia es, ar, las, es el arma de los que no tienen la razón. Y segundo, porque sabemos que cualquier elección la vamos a ganar, va a ganar la libertad. Va a ganar la democracia, va a ganar, va a ganar los derechos humanos, va a ganar cada una de las familias que ha perdido sus seres queridos por una falta de medicina o por un disparo de lampa o por que te dispararon en la protesta los guardias, los policías o porque simplemente tienes un, un, una familia dividida porque la gente sale huyendo de Venezuela a buscar oportunidades. Así que estoy segura que tenemos que presionar para ese cronograma electoral, que el mundo está esperando, no solamente Venezuela, el mundo está esperando que pongan un cronograma electoral, porque además nos toca, por constitución que ellos violan, nos toca elecciones presidenciales. Gracias, Lilian. Abrimos el debate. Eh, han sido dos largas intervenciones eh, que no hay que tomar como ejemplo de los tiempos. Quiero darle la, la palabra eh, para comenzar. Se habla de comunidad internacional, se habla de liderazgo, and two institutions or two government bodies, the United States and the uh, Organization of American States, uh, Palmieri. What are the next steps in the uh, Venezuelan crisis? What the international community should do? Um, and it seems uh, so far that the leadership is under uh, tr the Trump administration thank you uh, for the the question and uh, I think last night uh, President Trump uh, had an excellent uh, dinner uh, with uh, presidents of uh, Brazil and Colombia and uh, Panama and Argentina so vice president to discuss this very theme there's there's no question that we are at a uh, high-water mark of international condemnation of the uh, Venezuelan. Try to use this one. No, that's not I think it's Maduro. Maduro. I'm sorry, but I'm the I moderator. <laughs> I think, I think we are at a high water mark of international condemnation of uh, Venezuela's slide into authoritarian dictatorial uh, uh, governance. And um, uh, the president uh, has been outspoken, and the United States will continue uh, to um, act unilaterally but also in concert with the rest of the international community to address this ongoing. Uh, attack on democracy in, inside Venezuela. Um, I think it's really important, as President Asnar noted, that the region itself, through the Lima Group, is now uh, clearly on record that there is a rupture of democratic order in Venezuela, and that the international community must, uh, must continue uh, the pressure on the Maduro regime uh, to return to democratic uh, governance, uh, we know that uh, it is critical that political prisoners be released, that there be respect for the legitimate role of the democratically elected National Assembly uh, and its powers uh, as a crucial element of the solution, and that ultimately, as Lillian just said, there must be free, fair, uh, and credible elections with robust domestic and international observation in order to allow the Venezuelan people themselves to craft the future solutions uh, to these crises, these multiple crises uh, within the country. Uh, we are going to do everything we can to support democratic actors in Venezuela, uh, but ultimately, I think we all around this table will acknowledge. That the solution to, Ven to Venezuela's problems must come from the Venezuelan people themselves with the support of the in uh, international community. So, when we hear that up to 70% of Venezuelans still believe that elections are the way to solve this crisis, uh, the United States is going to be uh, uh, strongly in support. of an elect electoral solution. thank you, paco. Um, luis alberto eh, la calle había pedido la palabra. Eh, se pues, ha habido referencias a la declaración de lima, eh, que probablemente es la declaración que una más países en la región uh, con una posición tan clara y tan nítida sobre la situación en venezuela. Debería haber, debería haber más países en esa lista. por qué no los hay? yes, of course, there is um, This gathering of uh, states and countries in, in Lima has been one of the highlights of the coordination of the efforts for the future of Venezuela. But I wanted, uh, especially for the South American or Latin American countries, to emphasize and underline something that President Ahnár said. Uh, you know that uh, during. Many, cent many years of, especially 20th century, the word intervention, intervention or meddling into internal affairs of our country, has been one uh, thing that we care very much about. Uh, and this uh, regime in Venezuela is inaugurating another kind of dictatorship in, in our continent because there is a. Very strong factor of intervention from the Cuban uh, regime. That's more than support, it's more than uh, political coincidence that began with uh, Fidel Castro and uh, Comandante Chavez. It's the actual intervention, even invasion of the country by thousands of Cuban military personnel, political personnel that are meshed into the fabric of the state there is uh, the venezuelan state has been intervened by the uh, communist regime of cuba and you have uh, high level uh, functionaries in uh, migrations in customs in the secret service of course and there is a very big number of uh, Medical doctors around the country that are, of course, giving their, their services, but at the same time becoming agents of the intervention. So, Venezuela is not Venezuela alone nowadays. They cannot speak about intervention. They have one of the greatest intervenciones in the history of Latin America. Thank you, John Negroponte. Requested the, the, the word. I have two questions. By the way, the first one was a mistake uh, from President Trump to mention the military intervention as an option, and uh, was also a mistake that uh, Obama, as President Aznar mentioned, uh, opened uh, relations with Cuba regarding to what we are talking about here. Well, in reply to your first question, I hope he doesn't refer to a military solution again because i'm not sure i know what the military solution would be other than maybe some military inside of venezuela uh, replacing the existing government i don't i don't see any other possibility so hopefully he'll avoid that and i don't really think that's his intent and i don't think that's the intent of the american administration i think the question of uh, whether to have relations with cuba or not I, I, I think that's somewhat remote from the question of, of how we deal uh, with uh, venezuela, although I, it, I, I think it's a, a question uh, worth discussing at some other point. i would like to associate myself with what president asnar said. i thought you framed the issue very well, and as uh, lillian remarked, that saves us all uh, quite a few words. So we don't have to go uh, over the entire issue, but i would like to say, I feel that what has happened and is happening in Venezuela is an incredible tragedy. Uh, here's a country that had a, uh, a democrat, that a democratic political tradition, and which has, in fact, the largest oil reserves in the world, and has managed to dig a hole so big for itself that it's hard to see the way out. And I think the discussion of Cuba and uh, the intervention of outside powers. It, is worth concentrating on for a moment and I, I particularly want to mention the fact that countries like russia uh, and china are exploiting this situation uh, and i think uh, at the expense of interests of all of us uh, here in the hemisphere and china has now got this incredible uh, loans for oil program it's the principal uh, source for credit of Venezuela, Petrovessa has moved uh, its bank accounts to the CITC Bank uh, of China, and it's estimated, and this comes from the testimony of Evan Ellis from CSIS, who testified before the House uh, International Affairs Committee just on the 13th of September, that China uh, over the since 2005 has extended credit of 62 billion dollars to Venezuela. I I there are two reasons I'm concerned about that. First of all, uh, this is a distant and I don't think necessarily benign influence uh, coming into our uh, hemisphere. But secondly, I think these kinds of loans help—they uh, help the Venezuelan government think that uh, it can carry on as it has before, and I think it uh, it doesn't relieve them of pressure. So. Um, I would uh, agree with everything that's been said about paying attention to Venezuela. I would think that uh, more pressure is going to be needed. And I hope uh, that uh, what Mr. Trump has said uh, up until now augurs uh, well for uh, our actions in the future. And lastly, and I was advocating this during the Obama administration and they never did it, I think a little more visible support to the Secretary General. Of the Organization of American States. I, I advocated endlessly for Mr. Obama to at least have a photo opportunity with the head of the OAS, and that never happened. I think we need to get behind the Secretary General of the OAS, and I think it would also help make the OAS a more effective instrument for collaboration on the part of all of us in this hemisphere. Thank you. Carlos, and then uh, Jared Jensen. Muchas gracias. Eh, quizás antes de comenzar quisiera darles un poco de contexto de, de quién soy yo. Yo vengo de, de un país que se llama El Salvador, un pequeño país en Centroamérica pero que está definitivamente ligado con la situación de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela afecta a El Salvador. Eh, nuestro gobierno es uno de esos gobiernos que ha, que ha caído al lado equivocado la historia en cuanto a su posición eh, de Venezuela y es algo que nosotros no compartimos. Y por ende yo participo en, en lo que es la posición en El Salvador. Eh, estoy de acuerdo con el señor Negro Ponte de que lo que se está viviendo en Venezuela es una tragedia. Eh, habiendo sido una, una vez una de las naciones más ricas de Latinoamérica, ahora se encuentra en en un rumbo al caos. Yo digo que ya está en caos. Eh, la violencia se ha vuelto insoportable uh, y cada vez pues, se va alejando de, de la democracia hasta que en lo que yo llamo también una dictadura. Pero sí me da esperanza ver ese activismo y escuchar a, a Lilian hoy. Eh, nos da esperanza porque se nota en la voz de ella de que, que no van a dejar de luchar y esa unidad que ella menciona creo que es clave. Eh, el presidente Aznar hizo un excelente resumen de, de los problemas eh, en cuanto a la crisis, uh, el tema humanitario y el tema constitucional. Yo creo que ya, ya se han tocado muy bien y no voy a dedicarle mucho tiempo a eso. Eh, pero sí quiero decir que Venezuela no se merece esto. Está siendo víctima de un sistema que no ha sido creado por ni para su gente. Y su problema es problema de todo lo que creemos en la democracia y en la libertad. Y por eso felicito a los líderes eh, del grupo de idea que han dedicado tanto tiempo a, a esta lucha. Y mi llamado sería que nos vayamos uniendo cada vez más países líderes en, en esta lucha activista para, para tratar de, de ponerle freno a una situación que ahorita realmente está... Está generando un enorme sufrimiento en Venezuela, que tiene una raíz en Cuba, pero que también se puede extender a otros países, como El Salvador. Eh, yo en lo personal no comparto la posición de nuestro gobierno y, uh, y yo igual que, que muchos amigos venezolanos, eh, lo único que pido es que, que nuestro país no caiga en ese precipicio. Y está en riesgo de caer en ese precipicio eh, por la relación estricta que tiene con Venezuela. Yo veo lo que está pasando en Latinoamérica como un péndulo. Y si se logra frenar la situación en Venezuela a través de las medidas y las, las observaciones y los consejos ya mencionados, yo creo que podemos empezar una nueva etapa, una nueva era en Latinoamérica, donde logramos un fin a esta etapa y empezamos a apostarle a un futuro enfocado en la democracia y la libertad pero sí quería hablar desde el punto de vista de un país pequeño que está ligado a venezuela por su dependencia económica donde un gobierno recibe fondos para financiamientos para sus campañas y eso es eh, el inicio de un problema que, que se puede ampliar si no, <coughs> si no le damos un, un fin a este tema así que gracias. gracias a todos que están luchando en esta causa gracias carlos before going to Debbie o i give the word or the floor to jared Jenser. Uh, as far as i know, you are part of the leopoldo's lawyer team. Uh, yesterday, leopoldo uh, broke his silence through twitter. Uh, it was a uh, responsible uh, um, uh, action uh, because he's threatening his uh, situation at home. what's, what's your opinion and uh, you request also the word, right? Yeah, well, thanks so much. Uh, I'm an international human rights lawyer based in Washington. I've represented Leopoldo since uh, May of 2014 and have represented other prominent political prisoners in the world Aung San Suu Kyi of Burma, Liu Xiaobo of China, uh, and delighted to be here. Um, just three points that I want to make. Uh, first, with respect to what needs to happen next in relation to the dialogue that President Osnar was talking about. Um, uh, Dialogues, in my experience, only work when there are benchmarks, timelines, and consequences for an action. And no dialogue should begin without serious preconditions because the opening of any dialogue process with any authoritarian regime, in my experience, having worked with Aung San Suu Kyi, for example, um, creates a reduction of international pressure, even if the opposition is yelling and screaming, please keep on the pressure. It's just naturally a victory for the government out of the gate. And in my view, preconditions in this case should include both the release of political prisoners immediately and unconditionally, as well as uh, set of uh, timelines for um, elections uh, specifically to be scheduled in the country. Um, the second point I wanted to make uh, relates to uh, what Secretary General Guterres can be doing now. Um, and, and, and there are two particular recommendations that I had in a New York Times op ed I had a few months back uh, that unfortunately have yet to be followed. The first, uh, is that the Secretary-General should appoint, in my view, a humanitarian coordinator for the humanitarian crisis in Venezuela? Lots of UN agencies or humanitarian agencies are looking at aspects of what's going on and monitoring from a distance. Appointing a coordinator for the UN system to look at a comprehensive response when that becomes possible, uh, I think, is incredibly important to move things forward. Um, I also recommended that the Secretary General request access to provide a needs assessment of the situation on the ground because any aid that would be provided, if it were to be provided, would have to be provided on the basis of need and not on the basis of helping the favored few. Um, the last point I wanted to make relates to the International Criminal Court, and it's actually the flip side of the question of the humanitarian crisis that we're here discussing today. Uh, and in particular, uh, the OAS has just had a hearing last week on the question of the possibility of uh, having the international criminal court open an investigation into the situation in venezuela venezuela is of course a party to the rome statute and uh, right now uh, there are two sets of acts that could directly implicate icc jurisdiction the first relates to mass arbitrary detention and torture um, but the second one connects to the humanitarian crisis and one of the catch-all categories of crimes against humanity is creating conditions of life designed to cause great suffering or death um, and in particular, Maduro um, has directed an assault at the civilian population of the country by not only creating the humanitarian crisis, did not, but then denying internationally that there is a crisis at all, claiming it's a CIA plot. Um, and then he has repeatedly denied the provision of humanitarian assistance to the country. And that has resulted in literally tens, if not hundreds of thousands, of deaths. Um, so we're talking about malaria up 60%, malaria deaths, infant and child mortality up 70%. Uh, obviously the you know three-quarters of the population eating two meals a day having lost 19 pounds so these are three sets of things that I think that could be done um, to move the process forward um, lastly just on your initial point on Leopoldo um, uh, he obviously did take a great risk speaking out publicly um, he's emphasized to me and of course I'm regularly communicating with him as his lawyer um, but that of course you know he, has emphasized that he's a hostage; that he has no ability to speak freely or to engage freely. He can't have visits from uh, his lawyer, uh, even his lawyers on the ground, just his immediate family. So, thank you. Thank you very much, uh, David Wasserman. You are a re representative from the Democrat side in La Florida. Florida is one of the states with uh, maybe uh, the m uh, most important uh, Venezuelan population in exile as many people recognize that but uh, as a journalist um, usually we hear uh, voices from the Republican Republican side from la Florida but not as clear or as strong as that Republican side from the Democratic side is your opportunity <laughs> well I would I would differ with that but that's less important to uh, to differ with you on than uh, than than some of the things that I Want to be able to bring to the table this morning. Um, I do represent uh, the 23rd congressional district in Florida, which includes the second largest population of Venezuelans in the country. Um, my hometown is Weston, which is uh, affectionately known as Weston Zuela uh, for for good reason. And um, so that is uh, my my role here uh, is to really speak uh, on behalf of the exile community that are uh, my neighbors, my friends. Uh, whose children uh, go to school with my children, and whose plight I uh, experience and talk about with them every single day. Um, uh, we are in a situation where Venezuela has become the country with the largest number of applications for political asylum of any nation in the world, more than China, more than El Salvador. Um, Sixteen thousand, fifteen thousand applications just in 2016 alone. The the stories that my constituents have shared, the exiles uh, that I represent, uh, for example, uh, one family who fled as a result of the Maduro regime confiscating seven of their businesses. People who fled and continue to flee because they fear their children being kidnapped from the yards of their playgrounds of the playgrounds of their schools uh, the absolute inability to to speak out or protest and those are things that we've been discussing here this morning but mr. secretary I, I can appreciate your your comments um, and the, uh, the actions of the, uh, the Trump administration there are a number of things that the Trump administration and the Congress must can and must do immediately because, both because they will, Provide relief to Venezuelans who have fled to our country, and also because they will send a very strong message about the United States' position. One is that the Congress of the U.S. must pa take up and pass the Venezuelan Refugee Assistance Act. That will allow for Venezuelans who are here under a certain set of conditions that are related to their fear for, uh, for return to. Have an adjustment of their status changed to permanent residency. I'm a co-sponsor of that legislation, and it's one that we need to move forward. And the Trump administration um, could help by publicly advocating and privately pushing the, the congressional leadership to, uh, to to take that up and make it a priority. Second, and really uh, more importantly, because it's something that can be done, you know, when we leave this room, is that. Uh, uh, the Secretary uh, and the President should grant TPS temporary protective status for Venezuelans who are here in the United States and who meet the criteria yeah, yeah. and who fear returning to Venezuela with good reason. Right now, I can't think of another country, uh, save for Haiti, that TPS would be warranted. It meets the legal definition from the original 1990. Uh, Adoption of, of, of TPS into law, and the president has the ability to do it five minutes from now and should. And lastly, I just want to run through a few things that I, I held. A, first of all, we had just in my district, just in my district, 17,000 Venezuelans voted in that plebiscite in my hometown across the street from my house at the high school that I helped arrange for the election to uh, the, the voting to take place. Uh, there is tremendous interest. On the part of Venezuelans in America to help make a difference here, there's also, we should all recognize, a difference of opinion. It is not a monolithic community. Um, there are some, actually, I don't think it's correct, uh, the, the correct decision, but who, who advocated at the forum that I had for military intervention. The, the flip side is that they, there are most that believe we must get, help get humanitarian assistance into Venezuela. In the in most efficient way possible, and we need to take a leadership role in doing that. So, thank you very much for the opportunity. Thank you, David. Keep some points for the debate later. Quiero darle la palabra a David Smolansky. Estuvo en la clandestinidad por casi un mes. Finalmente, con la ayuda de la diplomacia brasileña, consiguió salir del país. Ha concedido pocas entrevistas, una en TN24, valga la cuña publicitaria. Eh, pero este es uno de los primeros foros internacionales en los que participa después de haber salido de, de Venezuela. Sí, bueno, mu muchísimas gracias. Eh, el primer foro que participo desde el exilio. Agradecerle pues a los expresidentes. Te voy a pedir si puedes mover sí, el, el a los, a a los expresidentes, al, al Grupo Concordia y a todos los que han hecho posible que, que pueda estar el día de hoy. Trataré de ser bastante, bastante breve. Vengo eh, de una familia que conoce bastante bien el comunismo. Mis abuelos salieron de la Unión Soviética en el año 1927, mi papá tuvo que salir de Cuba en el año 70 y ahora me toca a mí salir de Venezuela en el año 2017. Con los comunistas difícilmente se pueda lograr algún tipo de acuerdo porque su obsesión es perpetuarse indefinidamente en el poder. Fui electo alcalde hace tres años y medio y sin prepotencia lo digo, fui electo como el alcalde más joven de Venezuela donde vengo una generación, que aquí me acompaña el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, diputado del Estado Zulia, que es uno de los estados más grandes del país, Lester Toledo, que ha crecido en la crisis y que estamos luchando por algo que no conocemos, que es la libertad. Nosotros luchamos por algo que nunca hemos disfrutado, que es la democracia. Quiero referirme específicamente al tema de los alcaldes, porque considero que es algo que no es bien conocido en la comunidad internacional no hay cargo en la administración pública que haya sido más atacado más amenazado más perseguido que el de los alcaldes doce alcaldes en venezuela sin haber culminado destituidos de esos doce alcaldes cinco están presos y los otros siete están en la clandestinidad o en el exilio los doce alcaldes que hemos sido destituidos representamos 10 millones de venezolanos es decir, la tercera parte de la población. No se trata de un cargo, se trata de 10 millones de venezolanos que han sido desconocidos en su voto. Pasé 35 días en la clandestinidad, como bien mencionaba, y logré cruzar la frontera en Brasil y agradezco eternamente al canciller Aloisio Núñez y a Toita Maratí por haber facilitado mi ingreso. Pero quiero dejar muy claro que Maduro tiene una política de Estado de perseguir a los alcaldes porque en Venezuela la descentralización apenas tiene 30 años. Es decir, desde hace tres décadas el venezolano puede elegir a sus autoridades locales. Y en estos 30 años los principales líderes del país precisamente han salido de la descentralización. Leopoldo López, que es hoy una referencia internacional, fue alcalde en Caracas, en un municipio, por ocho años. Enrique Capriles Radonsky, que fue candidato a presidencial en dos ocasiones, también fue alcalde en ocho años. Es decir, Nicolás Maduro ha detectado que tiene que frenar cualquier liderazgo emergente que venga de los gobiernos locales, especialmente si esos gobiernos locales, a pesar de la crisis, somos capaces de dar soluciones eficientes y somos capaces de tener gestiones transparentes. Quiero decir además que es muy importante entender en estos momentos que lo más grave que se vive en Venezuela es que tenemos un régimen que no garantiza lo más sagrado para un ser humano, que es el derecho a vivir. Todos los días. Y cuando digo todos los días es literalmente así, mueren venezolanos por cuatro causas. Falta de comida, falta de medicamentos, AMPA y violencia política. En la inseguridad, que como alcalde trabajé muchísimo en reducir los índices delictivos, debo decirles que 260.000 venezolanos han sido asesinados en 18 años por el AMPA en Venezuela. Esas son cifras que se pueden comparar con países en guerra como Siria. O Irak. Y hoy voy al siguiente punto: ¿cómo innovan las dictaduras? Esta dictadura en Venezuela ha innovado por dos vías. La primera, no hacer nada en materia de seguridad ciudadana. Y por eso 260 mil venezolanos han sido asesinados y viven, viven bajo el miedo. Y la primera causa de migración de ese millón y medio de venezolanos, la primera causa de migración, si uno le pregunta a esas 17 mil personas en Weston, es la inseguridad. Y en segundo lugar, la otra forma de innovar de esta dictadura es que permite unas elecciones con todos los vicios que pueda haber, se hace demócrata en algunas de ellas, reconociendo los resultados bastante tarde y posteriormente las desconoce. Dos ejemplos: doce alcaldes que hemos sido destituidos, que fuimos electos, reconocieron nuestros votos y años después o meses después fuimos destituidos. Y qué más que la Asamblea Nacional, que fue electa con las dos terceras partes y no había ninguna ley que hayan podido eh, promover. Así que, eh, pues de esa forma, pues yo digo que en Venezuela la situación en estos momentos es muy compleja, porque estamos transitando de un sistema autoritario a un sistema totalitario, donde no tengo duda que el objetivo de Nicolás Maduro es que el ciudadano venezolano dependa única y exclusivamente del régimen, que dependa única y exclusivamente del Estado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Varias palabras pedidas. Laura Chinchilla y luego vamos con Juan Carlos Pinzón. Sí, muchas gracias. Uh, un, dos puntos muy eh, específicos. Uno de ellos en relación con la preocupación sobre los temas humanitarios. Eh, ayer conversaba con un par de reporteros del de periódico Universal de México que están trabajando en la frontera entre Colombia y Venezuela y dicen que los, eh, las escenas que están encontrando es una cosa impresionante. Ellos van a estar publicando un reporte muy extenso eh, pronto sobre la situación humanitaria eh, de la frontera Venezuela-Colombia, me parece que muchos de los esfuerzos de los organismos van a tener por lo menos que priorizar lo que está sucediendo ahí. Eh, y el segundo tema eh, es que muchas veces perdemos de vista que más allá eh, de eh, las preocupaciones más obvias en relación con el estado de la democracia, los derechos humanos, de la libertad, que nos llama a todos y nos obliga a mantener, por lo menos los que no somos venezolanos, y somos parte de la comunidad internacional, a mantener eh, este, una posición consistente en defensa de la democracia y de quienes están luchando por ella al interior de Venezuela, eh, hay otro componente que es el componente criminal, el componente mafioso del régimen venezolano. Eh, y ese es un componente en donde nos llama no solamente también a unir esfuerzos en nombre del pueblo venezolano, sino que por la propia sobrevivencia de los países de nuestra región. Y aquí hablo muy particularmente de los países de Centroamérica. El Atlantic Council presentó recientemente un gran informe sobre el Triángulo Norte, que es uno de los puntos rojos de nuestra región. Eh, ahí, como bien lo decía el señor Calleja, nos encanta tenerlo por acá, alzando la voz en esos términos, eh, ahí estamos a punto también de vivir una situación eh, verdaderamente trágica. Bueno, el componente criminal que está teniendo lugar en Venezuela. Acabo de estar analizando los flujos eh, con representantes de la Seguridad Nacional Mexicana, de los flujos de droga que están saliendo de México hacia Centroamérica. Y es una cosa impresionante. Eh, así que bueno, simplemente dejo planteado esto porque eh, Venezuela es una pieza también eh, de una alteración profunda y significativa de lo que está pasando de manera negativa en otros países de nuestra región. Gracias. Juan Carlos. Muchas gracias, un muy buen día para todos. El tema de Venezuela para Colombia no es un tema menor o no es el caso de otro país que tiene una dificultad. Para Colombia este es un tema en primer lugar de un país hermano. La patria de Bolívar es la gran Colombia y eso incluye a Colombia, Venezuela y a otros países. Somos hermanos y a meses por siempre. Hay una población de colombianos que algunos estimaban en algún momento en casi cuatro millones de personas dentro. De Venezuela. Luego, lo que pasa en Venezuela importa para Colombia, es relevante y es un tema de fondo. Más allá del dolor que nos pueda causar la violación total de todos los derechos, la destrucción de valor, la destrucción de derechos que ha ocurrido en Venezuela, la consolidación de una dictadura pseudo-marxista, que es lo que viene en proceso de construcción, es importante mirar este tema también desde la óptica de Colombia, porque hay una frontera extensísima, de 1.600 kilómetros, está ahí y por supuesto que es porosa e históricamente han pasado de un lado a otro distintas situaciones. Hoy, en primer lugar, en el tema económico, es un hecho que preocupa a Colombia porque perdimos ya hace varios años el segundo socio comercial de ambos países, tanto de Colombia como de Venezuela y de Venezuela para Colombia. Luego a Colombia le conviene que haya un cambio en Venezuela por un tema de oportunidad, por un tema de progreso, por supuesto, más allá de los temas naturales de democracia, derechos humanos y libertad. Por el otro lado, porque es un tema de seguridad para Colombia. No olvidemos, las FARC, la comandancia de las FARC salió desde Venezuela cuando fue a negociar a La Habana. Y la comandancia del ELN sale desde Venezuela cuando va a negociar a Quito los temas de los acuerdos de paz. Es decir, en Venezuela las FARC y el ELN han permanecido y han estado viviendo de manera cómoda. Para no hablar hoy de las bandas criminales, de otro tipo de organizaciones, que es importante. Y por último está el tema de la inmigración y los refugiados. El tema de la inmigración es por un lado muy importante porque Colombia tiene el deber humanitario. Y el deber con muchos ciudadanos colombianos, con hermanos venezolanos, de recibirlos en el país, de atenderlos. Son personas que están saliendo desesperadas, buscando sobrevivir, buscando proteger su vida. Pero se está convirtiendo, hay que decirlo, en un problema económico, social y de seguridad en Colombia, que requiere ser atendido ya no con el criterio de un país hermano que recibe a sus hermanos, sino con el criterio de una política de refugiados internacional que garantice el trato humanitario para las personas que vienen, pero al mismo tiempo evitar que esto se convierta en un problema social, de seguridad y económico en las calles de las ciudades de Colombia. Yo estoy recorriendo Colombia, Gustavo, para terminar, y le digo que en las calles de Colombia se encuentra una gran cantidad de población venezolana en necesidad, pero por supuesto volviéndose ahora eh, una dificultad de orden social. No olvidar también... Y este es el problema cuando hay un régimen de carácter dictatorial como el que tiene el señor Maduro. Venezuela ha adquirido material militar por muchos años de unas capacidades específicas. Pareciera que las Fuerzas Armadas en Venezuela se han dedicado a otras cosas, a negocios y cosas de ese estilo, según muestran algunas evidencias, pero uno no puede perder de vista que ese material acumulado puede alguna vez ser utilizado para una provocación para generar un hecho de nacionalismo interno o cosas de ese estilo. Y ese es un tema que en Colombia lo tenemos que decir, lo tenemos que prevenir a la luz de la discusión de la comunidad internacional. Ojalá cambien las cosas en Venezuela. Yo personalmente me siento comprometido con aquellos que consideran que hay que hacer lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance, en el marco de las normas internacionales, para que cambie el régimen de Venezuela, para Colombia. Es importante, es conveniente, es necesario. Juan Carlos, el presidente Aznar decía que la consolidación del de, eh, gobierno de Maduro es un grave riesgo para la democracia colombiana. ¿Lo compartes? Hombre, sí, yo sí creo eso, muy francamente. Las FARC, el ELN, ya lo dije, que están entrando a la vida política colombiana de una u otra manera, tienen nexos políticos y, con, y, y militares, si se quiere, con la inteligencia venezolana cubana. Pero por el otro lado, tema que me parece importante es que hay otros sectores políticos en Colombia que, si bien es cierto, no, está, no han estado en actividades, llamémoslas, criminales o de corte eh, delincuencial, mantienen nexos políticos con eh, el régimen venezolano. Tema que sí preocupa, porque exactamente ese es el único modelo que de ninguna manera un país como Colombia debería siquiera considerar como alternativo. Así que yo sí creo que es un tema que es bueno estar analizando. Ahora, los riesgos son para mitigarlos, enfrentarlos, no para eh, suponer que simplemente las cosas van a pasar. No, para eso estamos, para actuar. Y en Colombia hemos salido de cosas más difíciles. Claro que este es un riesgo que tendremos que enfrentar y mitigar. Gracias, Juan Carlos. Alejandro Grisanti, desde el punto de vista económico, ¿ha habido referencias a la crisis, sí humanitaria, sí política, pero fundamentalmente económica? Usted preside, es fundador de Ecoanalítica. ¿Cuán profunda es esa crisis en Venezuela? Creo que es claro, por las cifras anteriores que se habían comentado, que la crisis que vive Venezuela es la mayor crisis económica de un país que no ha pasado una guerra, que no ha pasado una guerra formal. Números más, números menos, todos los venezolanos coincidimos, incluso los multilaterales, que en Venezuela se ha dado una caída del producto de casi 40%, como la caída de las exportaciones ha sido relativamente menor y la, las importaciones mucho más grandes, las importaciones han caído en términos per cápita casi al un 90%. Tenemos que la caída de la demanda agregada interna es muchísimo mayor que la caída del producto y como tenemos al final un gobierno que no viene ajustando el cinturón con grandes ineficiencias, consumiendo cada vez más riqueza, encontramos que la caída del consumo privado, que es lo que debería evitar cualquier política económica este, de cualquier gobierno, ha venido cayendo casi dos tercios. Es decir, los venezolanos están consumiendo hoy, cuatro años después, un tercio de lo que consumían en el 2012. Y es precisamente a este punto en donde quería referirme. Es la dimensión dinámica de la crisis. Cuando nosotros hablamos de la crisis venezolana, de la tragedia que está pasando al país, generalmente lo vemos como algo estático y es algo que se viene continuamente destruyendo el futuro de los venezolanos. Es algo que continuamente, cada uno de los días que va pasando, va destruyendo riqueza. Les cito solo un ejemplo, siendo una economía petrolera. En Venezuela viene cayendo la producción petrolera en promedio en 20 mil barriles por día, por mes. Es decir, en los últimos tres años, Venezuela ha caído su producción petrolera en 750 mil barriles por día y esto es una tendencia que hasta ahora no se detiene y que todo parece apuntar a que el gobierno de Maduro no la va a poder detener. Entonces, esto le pone una visión de nuevo temporal, donde el tiempo se hace importante y donde el tiempo es fundamental también desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista de derechos humanos y, 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 de, y el problema social, puesto que cada vez que va pasando más tiempo, la probabilidad de pasar de una crisis humanitaria a una crisis de refugiados, para el caso y nuestro principal afectado sería Colombia, se van incrementando. Lo segundo que quiero comentar muy rapidito tiene que ver con un ejemplo que oí ayer en diferentes conversaciones. La comunidad internacional y la oposición venezolana tienen que ser como una tenaza. Tienen que trabajar articuladamente en ponerle más presión para poder restituir la democracia en Venezuela. La, definitivamente, y así lo pienso, la oposición venezolana es unitaria. No es única, pero sí es unitaria. Los principales partidos que. Hoy por hoy están en Venezuela que representan cerca del 97, 98% del electorado, han tenido posiciones unitarias frente a la crisis y frente a las negociaciones que se estamos haciendo. Definitivamente creo que hay líderes este, de la oposición que no representan un electorado muy grande, que por supuesto han causado esta imagen de menor unidad de la que realmente tenemos. Con lo que quiero decir con la tenaza y con esto termino, necesitamos. En Venezuela, una oposición que se vea cohesionada, que se vea cada vez más unitaria, y eso se puede lograr con una eh, eh, misión internacional, con, con, una, con una fuerza internacional que ayude a esa cohesión y a esa tenaza para poner cada vez más presión. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Asdruga Laguiar, me gustaría mm, concederle el turno de palabra a Lilian Tintori, que me parece que hacía rato que tiene muchas ideas que aportar. Lilian, cuando quieras. Sí, escuchando las intervenciones, todos sabemos que en Venezuela hay una crisis humanitaria, gracias Alejandro. Como dijo la presidenta Chinchilla, todos sabemos que esto impacta y afecta a toda la región y todos estamos trabajando para buscar una solución. Hay crisis humanitaria, no hay Estado de Derecho, no se cumple el debido proceso, porque como lo dijo el alto comisionado de Derechos Humanos, SEI. En, en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y es algo urgente lo que tiene que pasar, tiene que pasar un cambio. Ahora, crisis humanitaria y todos los problemas que tenemos, como dijo David Smolansky, la seguridad física. Aquí es implementado un terrorismo de Estado. No es que hay inseguridad, no es que no hay justicia, no es que hay presos políticos, es que el gobierno quiere hacer esto así. Es, es la manera de gobernar. Entonces, con respecto a la crisis humanitaria, la crisis económica, tenemos que entender todos que Nicolás Maduro y su régimen no acepta que estamos en crisis. Él no acepta que hay crisis humanitaria. Él dice que aquí no hay escasez, hay comida, más bien donan comida a, a, a diferentes países, regalan dinero, porque no aceptan que hay una crisis que, que es una verdad para todos nosotros. La vivimos, la padecemos. Tampoco aceptan que hay crisis económica. Ellos hablan... Que hay, que hay como todo un ataque económico contra ellos. No, 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 ellos no terminan de reconocer que el modelo fracasó, el modelo de, de, de Nicolás Maduro y su régimen fracasó, destruyó a Venezuela. Entonces es importante saber eso, porque todos estamos buscando siempre ayuda humanitaria y que los países donen comida y que los países donen medicina. Y estoy segura que lo harían, <coughs> pero el problema es que no aceptan que entre a Venezuela. Hundirían los barcos llenos de medicinas y comida porque Nicolás Maduro no quiere aceptar que fracasó como régimen. Entonces, repito, la única solución cuál es? El cambio de Nicolás Maduro, el cambio de régimen, el cambio de gobierno. ¿Y cómo? con unas elecciones, con un cronograma electoral que debe salir urgentemente de esta negociación que se está iniciando, con un CNE nuevo, modificado, y, por supuesto, unas elecciones transparentes con observación internacional de la OEA y de la Unión Europea. Gracias, Lilian. Hay varias palabras pedidas. Voy a pedir eh, mucha brevedad en las intervenciones para dar la posibilidad a todos. A Asdrúbal Aguiar. Gracias. Quisiera hacer una o dos menciones eh, que son el producto de, del trabajo de evaluación que desde el año 2015 viene realizando Iniciativa Democrática de España y las Américas, a la cual se ha referido el presidente Aznar, y hacen relación directa con dos planteamientos centrales que ha hecho el presidente Lacalle y la presidenta Chinchilla. En Venezuela ciertamente eh, se está evaluando la posibilidad de alguna eh, fórmula que permita eh, la reconstitución de la experiencia democrática. Pero eh, para poder eh, llegar a ese punto es indispensable no perder de vista esos dos puntos centrales que han sido señalados. Y voy a los datos. ¿no? Eh, en Venezuela durante las elecciones de 1998 eh, ocurrió un primer ingreso de una misión cubana integrada aproximadamente por 350 eh, personas. Eh, eh, durante el tiempo del de referendo revocatorio del año 2004, se incrementaron esas misiones en Venezuela eh, a propósito de la misión identidad. En el año 2005 hubo una penetración casi en términos de invasión. Eh, eh, fundamentalmente a través de los acuerdos médicos y en el año 2007 el señor Juan José Revilero, presidente de los comités de defensa de la revolución cubana, eh, hizo constar que habían más de 30 mil funcionarios integrados a la red fundamental del Estado venezolano. En segundo lugar, quiero señalar lo siguiente, en agosto de 1999, se firma un acuerdo entre el gobierno de Hugo Chávez Frías y la narcoguerrilla colombiana. La de las FARC está documentado. Este, y hace 24 horas, el vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo, acaba de señalar que altos oficiales y altos cargos de Venezuela están comprometidos con la gestión del narcotráfico. Concluyo fundamentalmente con lo siguiente. Este, eh, hay una experiencia de diálogo que se ha dado fundamentalmente en Colombia entre un gobierno institucional y eh, democrático y una narcoguerrilla. La situación venezolana es totalmente a la inversa. La estructura del narcotráfico está coludida e integrada directamente con la organización política e institucional. De donde, fundamentalmente, la población venezolana es una población que los juristas llamaríamos como débiles jurídicos, necesitados ciertamente de cooperación y asistencia internacional. Muchas gracias. Gracias. Eh, había prometido la palabra a Tuto al doctor Hausman, pero hace rato también la, la tenía pedida. Eh, Francisco okay thanks um, I'm, I'm gonna be very brief um, I think a lot of interesting things have, said, have been said and particularly Alejandro already made a very good presentation as to what's happening with the Venezuelan economy and the, the disaster that it's going through um, I am going to propose that we put a lot of our energy into thinking about the response to a simple question, which is Is there a way to avoid a deterioration of the country's humanitarian crisis, particularly during the time that it takes for political change to happen in Venezuela? I think that we all agree that when political change happens in Venezuela, a lot of possibilities are going to open. Uh, there is going to be the possibility for a fundamental change. In the nature of the state, there's going to be the possibility for a fundamental change in its economic institutions and uh, for access to financial markets, for help from multilateral organizations. Uh, but the reality is that that is very likely going to take time. We would like it all to take less time, to be very rapid, but it may take time and it may take a lot of time. And even if it doesn't take that much time, if we're talking about presidential elections according to the electoral calendar, uh, of uh, elections in 2018 we're talking about a year and a half uh, until a new government comes into power a very severe deterioration of Venezuela's economic crisis uh, can happen during that period um, the the country has gone through uh, the deepest economic contraction in its history and the deepest economic contraction at least in post-war Latin American economic history um, and one thing that has happened during this period is that uh, as uh, the crisis has set on. Imports have continued to be cut. Imports have fallen by around 80 uh, percent. What we have found is that the share of food and medicines imports has been it has been constant over the past five years. So, contrary to what the government has claimed, they have not prioritized. And despite having this Byzantine system of exchange controls, they have not prioritized the amount of resources that are going to uh, food and medicines. Uh, now is there a way to change that? because very likely during the coming year, as a result of both the financial sanctions and of the continuation of the collapse of the, Ven of the venezuelan economy, imports are going to, uh, I I yes, yes, uh, so imports are going to continue declining and food and medicines imports are going to continue declining. so i'm just going to pose a question. i think that we could talk for a long time about uh, the solutions, but the simple question is, is there a way to avoid the deterioration of the humanitarian crisis before political change happens? ¿Tú, ¿Tú hay alguna manera de evitar responder a esta pregunta? Uh, gracias, Gustavo. Um, gracias a Concordia. en español, si está bien para de the people aquí. Tengo la siguiente preocupación uh, enorme. Hemos estado con el Grupo Idea, con Concordia, siguiendo el tema de Venezuela mucho tiempo. Y cada vez son más los que están acá al lado de David en el exilio, o como Lilian por Skype porque les quitaron el pasaporte y no pueden viajar. No sé, Freddy que él espera en el futuro, pero no es fácil la situación que se vive. Lo de Venezuela, no quiero sobredramatizar, pero estamos um, llegando al momento donde el último tren para la libertad está por salir, o el primer tren de la narcodictadura permanente y eterna. Estamos en esa clase de momento. Este régimen ha destruido Venezuela, sabemos las cifras, la inflación más alta que Zimbabue, la contracción económica más grande sin haber tenido una guerra. La criminalidad peor que en Siria, la escasez que es de dimensión subsahariana, con malaria, con difteria, comiendo la basura, con los indicadores de salud que se conoce. Y la represión se añuda. Los opositores son duramente perseguidos, la prensa mordazada, las instituciones cooptadas y sabemos la receta que han venido aplicando. Pero hasta ahora ha sido el ir cercenando los elementos integrales de una democracia. Y en particular, en la última andanada están marcados muchachos, les digo muchachos porque el que es menor que yo es muchacho, con una definición generosa, como Freddy Guevara, David Smolansky y Lester Toledo, que tienen dos elementos que te vuelven tóxico para el régimen dictatorial. Si eras de la generación 2007, estos son los tres que, junto a Goicochea y otros, le ganaron la elección a Hugo Chávez con el, petro, con el precio alto del petróleo los jóvenes estudiantes que derrotaron al mejor compañero de la historia de América Latina en el apogeo de su poder con el petróleo alto. Si eras parte de ese grupo y trabajas con Leopoldo López, pues estás marcado. Y aquí están Lester, David y, y Freddy y esa generación y Goicochea en, 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 la, en la cárcel. Mire, lo que se viene es, lo, estamos en la tercera fase del golpe continuado. No quiero dar la larga historia que sucedió, qué pasó, pero hay un golpe continuado en tres fases de diciembre de 2015. Estuvimos allá, la calle, Laura, a quien habla Zapatero invitado por el gobierno, por cierto, en ese, en ese momento. El golpe continuado ha tenido tres fases, las tres dobles Cs. primera, castrar el Congreso; segunda, cancelar comicios; tercera, cadalso constituyente. Y estamos llegando al final de la tercera fase. La primera la conocemos. Diciembre 2015, la oposición, contra viento y marea, sin publicidad, en contra del Estado, toma dos tercios del Congreso. Procede, Diosdado Cabello, en Navidad, de llevarse de regalo el Poder Judicial que una y otra vez elimina y cercena todas las competencias legislativas que un Congreso tiene. Debbie es congresista, un Congreso puede apropiar recursos, aprobar presupuestos, fiscalizar, designar gente. Uh, todo eso fue cercenado por el Poder Judicial una uh, y otra vez, el, se castró el Congreso. La segunda, la de cancelar elecciones, se canceló el revocatorio, había las firmas, se usó ese diálogo, ya no sé qué número era, pero ese diálogo que perseguía varias veces, perseguía desactivar la OEA, diferir elecciones, detener opositores, dividir oposición, desinflar la calle. Lo lograron, lo hicieron, se uh, cancelaron estas elecciones. Pero ahora hemos entrado a la fase proactiva de la dictadura. Ya no basta con copar instituciones, ya no basta con detener opositores. Es el establecimiento en pleno 2017 de un soviet contemporáneo con características narco-criminales. No, no van a encontrar otro país en América Latina que esté instalando un petro-narco-soviet. Eso fue la constituyente. Estuvimos con Laura también en julio, termino enseguida para ver la consulta popular, un ejercicio ciudadano de movilización masiva, espectacular. La respuesta fue esta constituyente, sin votos, fraudulenta, con prerrogativas todopoderosas, que busca ser reconocida, busca ser reconocida para aprobar endeudamientos, para aprobar gobernadores y liquidar todo. Esa es la piedra de toque. En el tema del diálogo, lo más importante es qué es lo que se va a negociar. Yo no acepto 20.000 gobernaciones, 15.000 alcaldías o todo lo que entreguen si es a cambio de reconocer el narcosoviet. Esa es la piedra de toque. Más allá de quién va a mediar, dónde se va a discutir, se reconoce el narcosoviet y se instala la segunda Cuba. Ayer Morales en Bolivia pidió también la reelección perpetua. En mi país nos aplican la tercera. Creo que ese es el tema central. Y si no, en estas semanas que se vienen, donde el régimen quiere usar el narcosoviet para aprobar su endeudamiento, para meter más presos, para seguir persiguiendo, seguir reprimiendo, si no se detiene eso, si el mundo llega a reconocer la constituyente, el narcosoviet, San se acabó y el próximo año estaremos o todos de Venezuela en el exilio, yo con sentencia en Bolivia y todo el resto perseguidos. Aquí, no sé si sigue Lilian, Gustavo. ¿Sigue Lilian? ¿Se la ve no? Es que no, no la vieron bien, si está Lilian, para que la pongan. Es que quiero concluir pidiendo. Si no está, no importa. Eh, ella tiene. Creo eh, que sí nos está escuchando. Si sigue, Lilian está escuchando. Ah, muy ¿Sí? bien. A ver, Lilian, un último favor, para cerrar nada más. Quiero que vean el fruto de la libertad. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie, Lilian. Pero estás. Muy bien. Ahí en esa barriguita está el fruto del ni, de la niña libre de Ramo Verde. Se va a llamar Liliancita o Libertad. Tenemos que parar el narco -sovia. Yo quiero que Liliancita nazca una Venezuela libre. Gracias, Chucho. Ricardo. Sí, eh, Yo eh, muchas gracias por esta oportunidad. Quería, quería hacer la siguiente reflexión. Hemos estado hablando mucho de las crisis políticas, y, y, y entonces hay, además de una crisis política, una crisis económica, además de una crisis económica, una crisis humanitaria. Yo creo que tenemos que poner estas crisis en orden. Aquí lo que hay es una forma de ordenar la sociedad que no funciona, que lleva al colapso económico, que los venezolanos no quieren. Los venezolanos quieren cambiarlo y tienen que cambiarlo porque si no, sigue el colapso. Estas cifras que dio Alejandro y, y Francisco, Venezuela es el, el deterioro más grande que se ha visto en la historia de la humanidad fuera una guerra. O sea, incluso dentro de una guerra. Es un deterioro más grande que el que ocurrió en España durante la guerra civil. Es más grande que la Gran Depresión norteamericana. Entonces es lógico que esto tiene que generar una crisis política, porque los venezolanos no quieren vivir en eso. Quieren agarrar otro rumbo, porque además este rumbo no tiene excusas. No es que tuvimos mala suerte. Esto es después de la mejor suerte, había y por haber, el boom petrolero más grande del mundo. Entonces, los venezolanos quieren cambiar de rumbo porque esta este mecanismo de ordenar a la sociedad no funciona y lleva al desastre, pero lleva al desastre de una forma extremadamente acelerada, como decía Francisco. Y eso quiere decir, eso le tiene que poner unos tiempos a la transición política, porque uno puede decir, bueno, necesitamos elecciones, está bien, pero de aquí a las elecciones... Es un gobierno que va a seguir gobernando sin la Asamblea Nacional, eh, sin, sin, eh, sin buscar alguna unidad nacional para, para tomar medidas eh, cambiarias, fiscales, monetarias, financieras, etcétera. O sea, va a seguir la construcción del comunismo hasta un día futuro en el cual entonces va a dejar de seguir la construcción del comunismo. Eh, nosotros tenemos que cambiar la política económica ya antes de que cambie más nada y la forma de hacerlo es hacer que el gobierno no pueda continuar por este camino. este gobierno eh, no responde a el sufrimiento del pueblo venezolano. eso está muy claro. Eh, francisco quería que aumentemos las importaciones eh, y a ver cómo podemos financiar el aumento de las importaciones. pero lo cierto es que eh, el mundo está dispuesto a darnos la comida regalada y el gobierno no la deja entrar. El, gobierno está, el, gobierno, el mundo está dispuesto a darnos las medicinas regaladas y el gobierno no la deja entrar. Entonces, eh, lo que creo que deberíamos estar hablando es qué presiones se pueden tomar para que el gobierno no tenga la sensación de que el, en la situación actual les es tolerable. ¿Qué cosas hay que hacer para que la situación actual les sea intolerable? Para que sean ellos los que pregunten dónde se quieren reunir. Para que ellos sean los que pregunten qué moderador quieren tener. Para que ellos sean los apurados en la negociación. Porque en este momento le dice, o tú negocias conmigo vas preso. O tú negocias conmigo te quito las elecciones. O tú negocias conmigo. Eso no es una negociación. Eso es una negociación en una cárcel. Entonces lo que deberíamos estar hablando es cómo puede hacer la comunidad internacional para hacerle la vida invivible a este gobierno. Muchas gracias. Se ha hablado de organismos internacionales y se ha mencionado la Organización de Estados Americanos. Tenemos aquí un embajador, el de Colombia. Me gustaría darte la palabra brevemente, embajador, para eh, que expliques cómo es el trabajo interno en la, en la OEA. En esa división que aparentemente hay en la región, si se ha trasladado al organismo hemisférico y cómo eh, evita, porque muchos dicen que la crisis venezolana puede acabar dividiendo a la OEA, otros hablan de fortalecimiento porque ha recuperado un papel protagónico en la defensa de la democracia. Gracias, eh, Concordia. Gracias, Gustavo. Lo primero, lo ha dicho el presidente Santos, el bien de Venezuela es el bien de Colombia. Pero. Esta situación ya trasciende a todo el continente y al mundo entero. Por ello, la importancia eh, de la actuación en todos los foros internacionales, incluido la OEA. Desde la OEA se lanzó un mensaje político contundente y claro en cuanto a la condena de la ruptura del orden democrático en Venezuela. Y eh, ello se condenó y se ha urgido como una de las prioridades fundamentales la restauración del orden democrático. Eso significa. Eh, separación de poderes, facultades de la Asamblea Nacional, garantía de los derechos y libertades fundamentales de la gente, condena al, al armamento de las milicias en, en el hermano eh, país y algo sustancial reiterado por la Declaración de Lima, y es el no reconocimiento de la Asamblea Constituyente por su ilegitimidad. Y en ello se anticipó el presidente Santos a señalar cómo ello constituía, constituía un hecho que no se puede compartir. Eh, al mismo tiempo, garantía de derechos humanos significa atender la situación humanitaria aquí tratada, el canal humanitario que se ha expresado en diferentes circunstancias y la liberación de presos políticos. Pero algunas palabras sobre el tema de seguridad que aquí también se ha mencionado. Eh, la, gar la garantía de la seguridad regional es la democracia. Eh, y por eso... Solo en democracia vemos que haya una prevención en esta materia. Y el, eh, el presidente Santos y el gobierno han empezado a desarmar, a desarticular actores eh, fundamentales como las FARC en un proceso histórico de solución política, pero que supuso entrega de armas y sujeción de las FARC a una constitución política que antes rechazaban en forma absoluta. Y eso continúa con una lucha contundente contra organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que también está en aras de sujeción a la justicia. De manera, pues que la, eh, la actitud, el mensaje en esa prioridad política que mencionaba el profesor Hosman, es precisamente restauración de la democracia, es cerrar filas en todos los organismos internacionales para este efecto y, desde luego, esperar que se dé una solución política y democrática para restaurar precisamente esa forma de organización del poder. Gracias, embajador. Antes de darle la palabra a John, Freddy Guevara es el presidente de la Asamblea Nacional. Uno de los llamados constantes que se hacen, y lo hemos escuchado en esta mesa, es la necesidad de la unidad por parte de la oposición en una cuestión tan fundamental como el hacer frente a unas elecciones en las que un partido como el de María Corina Machado ya ha dicho que no quiere participar. Hemos escuchado a Lilian diciendo que sí, que hay que participar, el llamado que hacía el presidente Aznar. De que no hay que contribuir a la consolidación de esa constituyente. ¿Qué opina? Gracias. Primero, quiero decir algo muy breve y es: en todos estos eventos, cuando uno dice gracias, se hace de forma protocolar y estamos acostumbrados a decirlo. Y cuando se dicen mucho, las cosas a veces pierden sentido. Pero yo quiero reiterarles a todos los que están acá, a todos, el agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela en mi nombre particular y el de todos mis compañeros, porque nos ha tocado enterrar compañeros, nos ha tocado enterrar amigos, nos han tocado despedir a personas que se han tenido que ir huyendo del país, escuchar testimonios de familiares de compañeros de lucha y gente que uno no conoce, pero que la vio en la calle escuchando cómo fueron asesinados sus familiares o cómo están siendo torturados y nosotros hoy Podemos seguir resistiendo y luchando gracias a personas como ustedes que día a día nos ratifican que no estamos solos y que este problema que sobrepasa al país, y en eso quiero dejarlo muy claro, esto es un problema mundial, esto es un problema regional y la solución también tiene que ser regional y mundial, multilateral. Eso nosotros nos da profunda esperanza y quiero agradecérselo en nombre de todos ustedes porque sus acciones, sus palabras y las posiciones que han tomado han salvado vidas. Y han evitado que más gente esté preso, incluso hasta yo mismo. Quiero referirme a dos temas adicionales: el tema de la unidad, por supuesto, y eh, cómo estamos viendo desde eh, la oposición política y desde la Asamblea Nacional, la institución que represento, eh, la salida de esta crisis. Primero, eh, la unidad democrática obviamente pasó por un momento muy duro y estamos pasando un momento duro después de que se aprobó la Constituyente. Dimos todo, estuvimos cuatro meses en la calle. Eh, tuvimos más de 130 personas asesinadas, 600 presos políticos, 15.000 heridos eh, y, y torturas. Una situación muy difícil. Yo, particularmente, tengo ya una investigación en la Fiscalía General usurpada porque destituyeron a la Fiscal General de manera ilegal. Eso solamente lo puede hacer la Asamblea Nacional y nos abrieron una investigación por traición a la patria, a mí y al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lilian Tintori, que están escuchando. La están también acusando de traición a la patria y le han inventado una serie de delitos. Entonces, hemos llegado a un punto de esta situación en la cual el régimen ya percibe que no tiene ningún tipo de costo político para avanzar en una fase de aniquilación total de la dirigencia de la oposición. Y eso es algo en lo que estamos próximos a que ocurra, si no aumenta la presión de manera significativa y la presión que Ricardo menciona en la Convención absolutamente, que es la que le haga sentir a quienes sostienen a Nicolás Maduro que no tiene sentido seguirlo haciendo. Eh, después del 30 de julio, por supuesto, nos enfrentamos a un dilema, un dilema que la dictadura puso cuando se dio cuenta de que lamentablemente contaba con la suficiente solidez o cohesión dentro de la Fuerza Armada Nacional para sostener una locura como la que hicieron con el proyecto constituyente. Y plantearon entonces un dilema en el cual buscaban que de cualquiera de las dos formas la oposición perdiese, con el tema de las regionales y con el tema del diálogo. Con el tema de las regionales, el dilema era: si no participas, estás regalando absolutamente 23 gobernaciones, que todas las encuestas dirían que la oposición ganaría en su mayoría, y si participas, entras en este dilema de eh, legitimación o no de la dictadura. Y por el otro lado, con el tema del diálogo, te plantean la misma situación. Si participas puedes pasar en un proceso de eh, darle algún tipo de, de legitimidad al régimen y si no participas también te enfrentas directamente, tal como lo planteó Ricardo, quien respalda absolutamente su intervención, a la prisión, porque eso es la amenaza directa que hay hoy en día. Y nosotros con esto lo que quiero culminar es diciendo que las decisiones que hemos tomado las hacemos primero conscientes de que tenemos una responsabilidad histórica de buscar e impulsar hasta el último momento que podamos una salida negociada a esta crisis. Cuando digo negociada, no me refiero porque pensemos que Nicolás Maduro tiene la voluntad de negociar, sino porque sabemos que la única forma que lo haga es si aumenta sustancialmente la presión sobre él y que una salida negociada es aquella que nos puede dar mayor estabilidad, porque salidas hay muchas, pero salidas que nos permitan reconstruir al país y resolver la grave crisis hay pocas. Y necesitamos avanzar con una oposición en esto. Por lo tanto, la mayoría de la oposición venezolana, obviamente hay voces disidentes, eso es normal, ocurre siempre en coaliciones, no es primera vez que ocurre en Latinoamérica, pasó en Brasil cuando se enfrentaron a los dilemas que se realizaron con la dictadura militar, pasó también en Chile con el plebiscito de Pinochet, eso ha pasado en diferentes países eh, de la región, uh -huh. pero la gran mayoría de la unidad decidió, yo particularmente tenía observaciones con algunas de las decisiones, pero en democracia... Cuando uno defiende la democracia hacia afuera, también tiene que practicarla hacia adentro. Y la mayoría de la unidad decidió que había que enfrentar a la dictadura en todos los terrenos, en el terreno electoral uno de ellos, y que tenemos que seguir avanzando en ver cómo conseguimos una salida negociada a esta grave crisis. Eso es la situación actual y la gran mayoría de los partidos de la unidad, diría que de los nueve que conforman la directiva, eh, siete tomaron esta decisión. Y estamos avanzando de manera unánime y, por supuesto, los dos principales líderes de la oposición, estamos hablando también de los partidos políticos, la directiva de la Asamblea y Leopoldo López y Enrique Capriles, que representan cerca del 80% de las aspiraciones de liderazgo de la oposición, están unificados en este camino. Gracias, Freddy. John, y realmente nos quedan siete minutos. Me gustaría que todos los que han pedido la palabra la tengan. Entonces, John, te voy a dar dos minutos y al resto lo mismo. i will be very brief. Um, i'd like to return to the question of, that francisco rodriguez and others raised. what can be done immediately? what can be done immediately to address the, human, the humanitarian crisis? Uh, first, thing, recognize that what's happening in venezuela is unprecedented in the western hemisphere. access to food and medicine, using access to uh, food and medicine as a political weapon we have not seen in the western hemisphere and that needs to be recognized. second i'd like to identify with ambassador negroponte to support the secretary general uh, visibly support the secretary general and the role of the organization of american states with regards to the humanitarian crisis. There is all kinds of things that can be done with civil society organizations in Venezuela. It is the Venezuelans, as number, a number of you have said, that are going to be uh, the leaders in addressing this. Strengthen civil society. Uh, embassies uh, in in Caracas. The international agencies need to prepare, and need and can be providing assistance now. To strengthen the capacity of civil society organizations to deliver humanitarian assistance. This needs to be based on uh, needs assessments that the international agencies can prepare. These can be done immediately uh, and can be of great value to avoid what has happened in other countries like Syria and Haiti after major uh, political and natural disasters. Thank you very much. Thank you. Uh, Miriam, dos minutos. Ok, eh, muchas gracias. Eh, mi nombre es Miriam, Miriam Cornbith, de, de la National Endowment for Democracy. Eh, muy brevemente eh, quería referirme a dos puntos. Uno, el relativo a la comunidad internacional. La verdad, que después de 18 años de lucha por la democracia en Venezuela, quizá la variable más novedosa con la que contamos en este momento es una. Eh, presencia, una, un involucramiento activo, consciente, muy proactivo y muy solidario de la comunidad internacional. Costó mucho tiempo, le costó mucho tiempo a los a los actores democráticos venezolanos incorporar, involucrar a la comunidad internacional y que la comunidad internacional comprendiera la magnitud del digamos de la, de, del desastre que se estaba incubando en Venezuela. Afortunadamente hoy en día la comunidad internacional ha reaccionado, responde y está muy solidaria con Venezuela, pero creo que es se eso esa eh, digamos, ese mm, acompañamiento tan sólido de la comunidad internacional también debe tomar en cuenta cuál es la realidad de, las, de los dilemas y las confrontaciones y la, las discusiones que se dan dentro del país. Así como se ha presentado acá el dilema de participar o no en las elecciones, participar o no en, en la negociación en, que está teniendo lugar en, en República Dominicana, que es un debate interno, es un debate que se está reproduciendo en la comunidad internacional. Creo que la comunidad internacional debe tener mucha conciencia acerca de cuál es el impacto de sus propias acciones, de sus propias eh, deliberaciones, y yo yo recomendaría pues tener la mayor sensibilidad posible acerca de las discusiones que se dan dentro del país. Creo que eso es, eso digamos, ayudaría a compactar también a, a la unidad entre Venezuela. El segundo punto muy brevemente tiene que ver con Cuba. Pero muy eh, brevemente. Muy brevemente. Eh, Totalmente de acuerdo que el tema de Cuba está altamente relacionado con Venezuela, pero hay una dimensión del tema cubano que creo que la comunidad internacional debe asumir también. Se supone que en febrero del 2018 Raúl Castro va a dejar el poder. No he oído en la comunidad internacional llamamientos a que esa transición en Cuba se haga por la vía electoral, que no sea una transición dinástica. Esa es otra manera de enfocarse en la realidad cubano-venezolana al promover una salida democrática para Cuba. que se eh, que corresponda con lo que es la realidad the en la región gracias gracias Russell uh, two minutes please I'll try and make it brief as well I, uh, uh, A couple of decades ago I bought um, some newspapers in Venezuela and I'm also in banking a couple of my companies have been confiscated by the government uh, so, I, I get the feeling that they don't like me very much. But uh, Alejandro was talking about uh, the 40% fall in GDP. And one of the things I learned in, in, in the newspaper business is making things simple so that people can visualize them. And, and with all kudos and props to Dr. Hausman, Professor Hausman, he basically put that in perspective that the uh, decline in GDP during the Great Depression in the United States from 1928 to 1932 was only 28%. So, to give you an idea of how bad the situation in, in Venezuela is when you're talking about a 40% GDP fall, when things were terrible in the US in the Great Depression, it's far worse than that. Another uh, important anecdote that I, I will say before I, I suggest one of the solutions was that I had dinner the other day with a colleague who employs a, a number of uh, people in in Venezuela and and outfits them feeds them uh, and outfits them in you know uniforms and overalls and he told me about the problem that they were having is that the people are shrinking um, and he has to buy overalls that they've gone down two to three sizes so from size 34s to 28s um, in it, I think that was the most dramatic kind of way to kind of Say exactly what's happening and uh, how how far. These are people that are employed and have jobs. He said they feed them. They even take half of their food home. They uh, one of the solutions that we've been talking about. And, uh, a fellow who was a governor of Caracas and was ambassador to the UN and uh, had a respectful career there, and also was an editor of one of the papers that I bought was uh, Diario de Caracas, which was in the Daily Journal stable, um, was suggesting an oil for food kind of program in the same way that. Uh, Iraq uh, the United Nations put in oil for food program um, the US as the main supplier of cash to Venezuela yep is uh, is in a, a valid position to actually instead of sending money start sending food if the Pope couldn't even get you know in Caritas to get it done in uh, Colombia that we'll have to force them to do it that way Josh um, sorry John um, Jason to close uh, on behalf of the uh, the, Lat the Adrian harsh uh, Latin American Center and then we're gonna wrap up Thanks and I've been called much worse than, than Josh so no, no worries at all um, first I just the the uh, commit just want to reiterate the uh, first of all the commitment from the Adrian Arch Latin America Center you see myself here Adrian here uh, our, one of our members of the board of the directors of the Atlanta council Paul Dobriansky, who is here as well and uh, this is this is a uh, I think as all of us around the table here agree both I think new friends and old friends that this uh, the issue of Venezuela is not just an issue of, of grave crisis for Venezuela Venezuelans, which it is, but this is also an international crisis, and we need to be continuing to raise attention not just how this is uh, affecting the the region, Brazilians, Colombians, and others, um, but also the real the real global implications that uh, the crisis of Venezuela has, and to work on behalf of the Venezuelan people uh, to improve their situation moving forward. Because I think, as John said at the outset, uh, you know, Venezuela has the world's highest international oil reserves. Unbelievable that, uh, as Ross is saying right now, that the you know the GDP fall is based basically double uh, what we saw during the during the great depression uh, just to, i want to put sort a of fine point on a few of the issues raised and maybe raise one additional one uh, on, the on the fine point, one is the, the role of the international community. I think it's incredibly important to double down on international involvement. This goes, President Naznar, back to your uh, opening comments, uh, just to reiterate, is that this is a, a global problem, and Spain's uh, leadership is, is important, but so is uh, greater EU, EU involvement and in, 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 in working with the United States on, on finding a solution. And, and in addition to the EU, the you know, Latin America overall and countries all across the region, this goes back to the leadership, and I want to reiterate the leadership of uh, uh, Secretary General Magro, who we hosted at the Atlantic Council in July, who has really put the OAS front and center, and I have a recommendation on that in the end, um, I think also moving forward the fact that we cannot, and this has come up once or twice, but we also cannot disregard the role of Russia and other nefarious actors in, in Venezuela. Um, you know, Russia has loaned, and I think Evan was saying this during his testimony the other day at the House Foreign Affairs Committee, $18 billion to pay to Venezuela in just the last 10 years. Uh, Rosneft has bailed out, uh, has allowed for uh, Venezuela to pay its last debt payment and, and will uh, continue, Venezuela increasingly is dependent upon Russian money to be able to to move forward, and we need to look at what those intentions are of Russia and other nefarious actors. As as we look forward, um, we've talked, I think. Uh, length about the need to have more international pressure on on, on solving political problems which is fundamental but also what's fundamental as we've talked about around the table is moving forward on de on finding uh, pathways on the economic challenge that Venezuela faces uh, economic and humanitarian challenge and that I think independent of uh, let's let look at the, the at day zero uh, say there's a change in, in, in government that we, we still need an economic plan we still need uh, a humanitarian plan that the just a change in government itself is is critically important, but also finding uh, and beginning to lay the groundwork for economic and financial stabilization for the country is incredibly important. That will not come just with a political su solution. That's part of it, uh, but that 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 is not not it alone. And I think we, we also cannot let pol political delays uh, from the government be be what what holds up our strategy. I mean, this is uh, as a number of people said. This is you know Venezuela has the is the is the only uh, 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 authoritarian narco state uh, in the world right now, and the government has very little uh, incentive to be able to uh, or desire to negotiate a, a solution without the proper. Uh, and I think uh, 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 James was saying this before, but without the proper uh, not only to timeline but also mechanisms uh, not only carrots but also also sticks but we need to deal with uh, in a very concerted way the economic and put forward an economic pathway moving forward one last point on supporting the OAS. Um, we a couple of years ago we partnered with uh, uh, then Vice President Biden's office on a uh, Caribbean Energy uh, Security uh, Summit uh, uh, held um, uh, at, at the State Department. I, I want to reiterate the role that the United States can also play in finding an energy solution for countries in the Caribbean and for countries, Carlos, countries like El Salvador and others that I think are beholden to the Venezuelan government uh, for their energy needs and thereby support. Venezuela at the Organization of American States, and the more the, the more that the United States and others can help to wean those countries off of their dependence on Venezuelan uh, energy needs, I think the, the stronger of a role the OAS will have uh, going forward. Thank you. Thank you, Jason, and uh, let me take advantage also to say thank you to Adrian Harsh for this uh, meeting, this opportunity for focusing on. Latin America and its uh, main problem politically. Uh, this conversation has been possible because of the, will, uh, the Atlantic Council and also because of Concordia. That is why I offer the floor now to Matthew as a CEO of Concordia. Thank you very very much. Um, I uh, running. Summits of this size can get a bit uh, complicated, so I apologize to President Aznar for having to step out for a little uh, for a short period of time. Uh, apart from uh, interviewing Wilbur Ross in a few hours, this is the absolute most important session uh, to me as the CEO of Concordia. Uh, I'm grateful to the Atlantic Council. We've been partners on a number of different fronts. Adrian, it's wonderful to see you and to have you here. It's an honor. Uh, gusto, thank you so much for moderating this and keeping things on time. i'm grateful for that. Um, i speak on behalf of the leadership council and the board when i say that this issue and this topic is uh, of the highest of priorities to concordia. we see this as a, a major issue that we've been out front on from our summit in miami to uh, to today, and this is something that we will continue to focus on. The disparate group of people, but also um, the nature of this conversation having Lillian via Skype, having David, a young mayor now in, in exile, uh, fellow Georgetown graduate. It's an honor to have you here as well. Uh, the VP of the National Assembly, economists, former presidents. This is a very important conversation, and I welcome all of you, everyone in this room, to please come talk to me or talk to Maria Paolo um, about ways that we can help more. We are here for Venezuela. And we are here to focus on this topic and this issue. And whether it's raising awareness and continuing to raise awareness, or it's doing more than that, uh, we, are, we are absolutely, absolutely committed to this issue. Um, and, in, and one final thing um, on Concordia side, Concordia wouldn't be focused on this if it weren't for our senior director, Maria Paula Correa. So um, uh, please know that uh, she has really led this internally, uh, led us to Bogota. nos uh, ha to hear today. So, uh, grateful for that. So, thank you so much everyone. Thank you much. And with that, uh, presidente Aznar eh, puede cerrar la sesión. Muy brevemente agradeciendo a todos por su presencia y por sus comentarios y ojalá pues el éxito acompañe todas las iniciativas que luchan por la libertad de, de Venezuela. Yo creo personalmente que Venezuela está a punto de, y termino con estos comentarios, está a punto de convertirse en Cuba. A punto. Y lo que el régimen venezolano quiere es convertirse en Cuba, que es, por otra parte, una aspiración histórica de los cubanos. Para hacer eso, en las circunstancias actuales, el régimen necesita tiempo. Y necesita tiempo para evitar que la presión internacional y la asfixia financiera acabe con el régimen. Y para hacer eso necesita abrir negociaciones, porque las negociaciones significan ganar tiempo para el régimen. Y eso ha sido así siempre, como he dicho antes, desde que, he empezado, desde que empezaron las negociaciones. Y por eso la alternativa real no puede ser ahora plantear diálogo o prisión, porque ya hemos dicho antes desde que empezaron las negociaciones, Hemos pasado de 30 a 600. Si se vuelve a plantear el tema entre negociación o prisión, dentro de poco no habrá 600, habrá 1.300. Porque esa es la cuestión. Y ese no es el dilema. El dilema es la rendición o la lucha. Esa es la cuestión, que es una cuestión distinta, en mi opinión. Pero yo quiero decir que a mí me gustaría ver a la oposición venezolana defendiendo unánimemente los acuerdos del 16 de julio de legitimidad de la Asamblea Nacional. Y simplemente yo digo, los actos producen consecuencias. Y no es lo mismo una decisión que otra. Y yo deseo mucha suerte a todo el mundo. Pero un acto produce unas consecuencias y otro acto distinto produce consecuencias diferentes. Sería paradójico que la comunidad internacional desconozca la Asamblea Constituyente y la oposición venezolana llegue a acuerdos que reconozcan la Asamblea Constituyente. Sería insólito. Sería absolutamente insólito que se reconociesen unos unas, un, un, unas posibles, eh, un, posibles acuerdos con, eh, que reconociesen la legitimidad del régimen y al mismo tiempo se pide a la comunidad internacional que tome las decisiones para asfixiar financieramente al régimen. ¿Por qué me piden a mí que acabe con un régimen? si al mismo tiempo hay gente que está legitimando el régimen. Yo sé que son opciones dramáticas, pero hablemos de las cosas para intentar ayudar con la mayor claridad posible. Y hay muchas personas comprometidas en esto y muchas personas que han sufrido dramáticamente. Yo por eso deseo el, el mayor de los aciertos, pero quiero decir, no es lo mismo una decisión de otra. Y ni nos, enrede, no nos enredemos en las palabras ni nos enredemos en las decisiones. Puede ser una, una, una situación absurda que mientras Gustavo, eh, mientras eh, Almagro, Luis Almagro y la OEA están buscando y están haciendo una tarea formidable para condenar por crímenes de lesa humanidad al régimen, se abran negociaciones con ese régimen. Entiendo que lo puedan hacer quienes quieren perdurar el régimen, pero llamo simplemente la atención a decir que eh, la comunidad internacional yo creo que difícilmente entendería otras posiciones. En todo caso, los que estamos comprometidos en IDEA, mis antiguos compañeros aquí eh, y todos los presidentes de IDEA, y pues vamos a seguir comprometidos con la libertad y la democracia de Venezuela. Y ojalá entre todos podamos tener acierto y tener éxito. Simplemente, mi experiencia me dice que hay que tener mucha atención a los actos políticos, porque esos los actos y las buenas decisiones, perdón, producen buenas consecuencias, pero las malas decisiones producen malas consecuencias y ojalá produzcamos buenas. Muchísimas gracias. Gustavo. Me obligas a romper el protocolo, pero bueno, dada la situación en Venezuela. Muy no, brevemente, es que me parece eh, peligroso y, y, esa, y sería irresponsable en mi parte. No descartar dos ideas que pueden estar quedando en el aire. No está planteado y jamás estará planteada que la oposición reconozca la Asamblea Nacional Constituyente y mucho menos que haya una negociación para que se paren las denuncias de violaciones de derechos humanos que se están realizando en la ONU. Y quiero dejarlo muy claro porque la oposición venezolana no es traidora, la oposición venezolana ha sufrido persecución y la oposición venezolana está absolutamente consciente de que tenemos que salir de esta dictadura y enfrentar a los criminales que han asesinado a nuestro pueblo. Muchas gracias. Con esto damos concluida la sesión. Gracias a todos.